¡Joder, vaya laguero! Pero... ¡pero disparo de hombre! ¡Eh! ¡Vaya francazo! ¡Vaya, hombre! Ya se hizo el arrebato el tío este. ¡Muy bueno, rampante! ¡Ay, ay, la manita! ¡Bien, bien! ¡No hay fallo! ¡Buah, pero este tío va todo lagado! ¡Pero qué tramposo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Buah! ¡La furia! ¡Me hice la furia! Hola a todos chavales, aquí estamos en el nuevo canal Informe, comentando Informe. Va a dar la brasa aquí a todos como siempre. Y aquí estamos, ya podéis ver todos los jugadores como siempre, gracias a la capturadora. Y bueno, estamos aquí en esta sección de un chat de tres vuestros vídeos con Joaquín el Big Box, que me ha enviado este vídeo a la cuenta Informe. Ya sabéis, enviar vuestros vídeos a la cuenta Informe de PS3. Pero tened paciencia porque ya hay mes de espera tranquilamente, chavales. Yo, ¿qué quieres que le haga? Os emocionáis y me enviáis muchos vídeos y yo hago lo que puedo y voy como un tiro, pero no doy hecho. Cada día me enviáis igual 7-8 vídeos, como comprenderéis. Es complicado recuperar ahí el tiempo perdido. Voy con vuelta perdida, chavales, en la comentación, comentando vuelta perdida. Bueno, pues vamos a ver qué hace por aquí. Coquito, creo que hace una buena partida. Un 15-3 por ahí o algo así. Vamos a ver. Primero le va a caer. ¿Qué hace este? ¿Qué dice que te va a matar? Venga, hombre. Tenía que ser brasileño. Los brasileños, yo no soy racista ni nada de nacionalidades, ni de razas, ni de nada. Pero sí que sé que cuando juego con brasileños, mi madre, van más lagados. Es raro, que juegue con brasileños y no vayan lagadísimos. No sé por qué. No sé por qué. ¿Qué le voy a hacer? Coge las medallas, se mete aquí en una fiesta. Joder, que la... Joder, son safos de la fiesta. Buenísima la granada, porque sabía que iba a saltar para abajo el tío. Ole, 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 Joaquín, esa fue muy buena. Viva la pepa, vamos allá. Bueno, pues como podéis ver, aquí tenemos una puntuación de 10-0, chavales. Auténtica partida de noobs versus pros. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Joaquín va a tope, va a tope. Tengo ahí una carraspera, perdonadme. Ahí toca pelotillas. Bueno, y este que no se entera de una, ¿dónde vas? Hay que mirar toda la espalda también, desgraciado. Claro, mira, aparte va lagado, porque aparte de ser brasileño, es una cuenta dividida. Ahora ya lo comprendo todo. No hay fallo, hombre, no hay fallo. Si es cuenta dividida, preparado para el lag. Sí, señor, preparado para el lag. Esto se pone interesante. Porque el sistema PS3, donde está esa cuenta dividida, pues está trabajando con dos. O sea, está recibiendo dos veces los datos. Los datos de una cuenta y los datos de la otra cuenta dividida. O sea, dividiendo la pantalla y los datos que tiene que recibir y que enviar la PlayStation 3. Entonces va lagada. Por cojones. Odio las divididas. Pongan solo modo cooperativo. Que las quiten del competitivo, pero ya. Porque no hay más que tramposos con las cuentas divididas. Siempre, ¿eh? La gran mayoría. Son cuentas que se hace la gente cuenta extra, se hacen una cuenta falsa. Y se meten a jugar, a buscar partida para encontrarse con sus amigos que tienen agregados. Y si se encuentran en el equipo contrario, pues viva la pepa, vamos a dejarnos morir. Y así te pasa, que juegas una partida con una cuenta dividida en tu equipo. Que yo me pasa muchas veces, me pongo a buscar partida, este está muerto ya. Y eso pues... que va esa cuenta dividida, pues... 1-7 y 0-8, ¿sabes? Y dices tú, ¿qué dices? ¿Esto de qué van? Pues, ¿de qué van ahí? De la cuenta infiltrada dividida. Son peligrosas, son las peores. Son malévolas. Son malvadas. Son tenebrosas. Son acojonantes, pero se hacen rampantes. Vamos allá, chavales. Bueno, faltaba gente en el equipo. Ha entrado ahora uno por ahí. Por eso también hay lentitud. Ahí tenéis a la cuenta dividida. Visteis lo que acaba de morir. Hay más ahí. Fiesta para afuera. Fiesta para afuera de Jotín. Muy buen triplete. Cuatro elementos. A tope. Furia, chavales. ¡Qué lujuria! ¡Qué alegría! ¡Que se ha sacado la furia! ¡Vamos, chaval! Ahí, ahí. ¿Va a hacer un arrebato? No lo sabremos hasta que siga la partida. Pero sí que lo sabremos porque le ponen el título. No ponen el título, carajo. Bueno, ¿qué le vais a hacer? ¿Qué le vais a hacer? Yo pongo el título siempre, que sepáis lo que va a pasar. No os voy a andar mintiendo para que veáis el vídeo. Os pongo que hay un arrebato porque lo hay. Os pongo que hay un rampante porque lo hay. Si no, decírmelo. Igual me equivoco. Puede ser que me equivoque en un vídeo. Pero ya os digo, mi intención es que cuando veáis el título del vídeo, entréis a verlo por el título del vídeo y no, ah, a ver qué pasa en este vídeo, voy a mirarlo. ¿Entendéis, búfalos? ¿Os acordáis, búfalos? A vuestro potro, vamos a ver, vamos a ver. Están aquí todos, mira, mira la fiesta, fiesta, fiesta de Joaquín. Esa bomba de humo ninja, mima, porque es que te metías ahí en un tremendo de movidón, ¿eh? Qué movie, ahí estaban todos.
Ah, vamos, la evasiva, saltamos por aquí de frente y por la izquierda, sí señor, me parece muy buena la idea. Aparte está el Hammer ahí, también bien pensado, a ver si están ahora todos ahí juntos. Nada, ahora suele pasar esto, que ahora ya fue tu equipo y ya se mataba casi todos. ¿Tú qué querías hacer ahí? ¿Un bomba manita de un tiro con el Hammer? Esas son las que molan, ¿eh? Pillar ahí a todos chichamazo cerca y hacer ahí una buena caldeirada y buen churrasco, buen asado. Vamos ahí, vamos con el Hammer, ¿ves? Otra vez, ¿qué quieres? Dices tú que están ahí juntos, vamos con el Hammer. Y ya lo matan otra vez tus compañeros y solo hay uno y no mola matar a uno con el Hammer, pero está en modo ahorrador, aquí nuestro amigo Joaquín y solo se gasta una bala de Hammer y cambia la pistola. ¡Viva! ¡Qué preparado! Esto me recuerda un montón cuando en el Saltuario, en el Charter 2, ahora sí que va a quedar aquí una fiesta. Bah, te la jugaste ahí, ¿no ves que se dejaron caer, que te vieron el Hammer en las manos? Pues me recuerda que en Uncharted 2 la gente se cogía el Hammer en Santuario, se iba para una torre y ahí se quedaba. Una de Hammer y con la pistola, una de Hammer y con la pistola. Y si te ponías el experto este para tener más balas de Hammer, pues te matabas a 6 o a 7 con el puto Hammer. Estaban muy preparados esos, pero a mí me parece muy aburrido estar allá. Y una de Hammer y una pistola, una de Hammer y una pistola. No, no, todo el Hammer a muerte, que es lo que a mí me gusta. Soltar ahí toda la tralla de repente, toda la munición ahí a tope. Bueno, ya lo mataron aquí, pero bueno, la furia está hecha, chavales, darle un like. Hizo la furia, Joaquín. Hizo una furia. Que bueno, aquí ya veis, está con daño doble y tal. Van ganando ya de una puta animalada. Van ganando de 30. Esto no es de este mundo. Bueno, la cuenta doble no mató nada. Qué sinvergüenzas. Y ahí esa, qué buena. Vamos, aquí también cae. Pim pam. Bueno, bueno, pues esto va a ir acabándose ya. Repasazo aquí de Joaquín. El personal, su furia, guay. Palizón al equipo contrario, lo siento por ellos. Y bueno, ya sabéis, podéis enviar vuestros vídeos a la cuenta informe de PS3. Ya sabéis, tened paciencia, que hay una lista de espera ya casi de un mes. Tengo muchos vídeos acumulados, que me mandáis muchos al día. Gracias por mandármelos, no me parece mal, pero no queráis mandar un vídeo hoy y que esté subido ni mañana ni dentro de 2 semanas. Ahora tardan bastante. Así que ya sabéis, tener paciencia. Tampoco tiene que ser una furia ni un rampante y tal, aunque sea una partida buena, pues ya está, ¿vale? Por ahí subía un hace poco una de Assassin's Creed, creo, que se mata 15-3, creo, algo así, o 15-8, no sé, bueno, pero y pierde la partida y todo, pero bueno, también te lo envío yo, pero no pasa nada. Yo no soy ahí de, tiene que ser siempre rampante. Bueno, pues ya sabéis, like, abrir y suscribir para más vídeos, como digo yo siempre, chavales, juego aquí en a tope 15-3 y a viciar. ¡Joder, vaya laguero! Pero disparo de hombre. ¡Vaya francazo! Va, hombre, ya se hizo el arrebato el tío este. ¡Muy bueno, rampante! ¡Ahí, ahí, la manita! ¡Bien, bien! ¡No hay fallo! ¡Buah, pero este tío va todo lagado! ¡Pero qué tramposo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Buah, la furia! ¡Me hice la furia!